Howdy, neighbors. I'm your Texas Agriculture Commissioner, Sid Miller. And here at the Texas Department of Agriculture, one of our most important jobs is to promote Texas agriculture so you can enjoy the freshest fruits and vegetables available. So working with our friends at the Central Texas Food Bank, we created this video, and it'll help you get those fruits and vegetables properly cleaned and ready to eat. Thanks for tuning in, and remember, folks, Texas agriculture matters. Hola, yo soy Ron Oliveira. El Comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, y el Departamento de Agricultura de Texas quiere recordarles la importancia de lavar todos los productos de verduras antes de consumirlos. Estamos aquí en el Banco de Comida del Centro de Texas. Si usted obtiene verduras de una tienda, del mercado o de su jardín, lavarlos es muy importante. Un momento, Ron. ¿Ya lavaste esto? Aquí en el Banco de Comida de Centro de Texas distribuimos millones de libras de verduras frescas a familias del Centro de Texas. Es importante que estas comidas estén apropiadamente preparadas, aquí y en sus hogares. Y esto no tarda mucho tiempo. Déjame darte unos consejos útiles. ¡Vámonos! Bueno, Ron, pues estamos aquí. Vamos a empezar lavando nuestras frutas para preparar una ensalada de fruta hoy y así hablar de cómo mantener nuestra comida segura para comer. ¿Cómo lavamos fruta? Muy importante, vamos a lavarla ya sea con una combinación de vinagre y agua. Se puede usar también una solución premixta que venden en la tienda o simplemente hoy vamos a usar el agua. Sí, muy importante, lo primero que hacemos antes de empezar a preparar algo, lavarnos las manos con jabón y con agua tibia. También acordarnos de lavar nuestras tablas, cualquier utensilio de cocina que estemos usando y los cuchillos. Sí, es muy importante tener siempre tablas para las frutas y las verduras específicamente y también tablas ya sea para las carnes, mariscos, el separado. Pollo. Separado, sí. Y acabando de hacer todo, lavar también nuestras tablas y todo lo que usemos. Y también otra cosa, cuando llegamos inmediatamente a la tienda, muchas veces queremos lavar las verduras y las frutas luego, pero es mejor esperarse al usar solamente lo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque al momento de lavar, por decir, una caja de fresas y la metemos nuevamente al refrigerador, hay bacteria que puede crecer ahí y se acumula y al momento de comerla, pues nos puede enfermar. Cualquier cosa que compremos, fruta, asegurarnos de que no esté mayugado o que esté maltratado. Y para eso recomiendo agarrar un recipiente y llenarlo de agua y luego dejar ya sea la fruta o la verdura sumergida bajo el agua de 1 a 2 minutos. Al momento de hacerlo, si tenemos una fruta de cáscara dura, podemos usar un cepillo y queremos agarrar el cepillo y frotar ligeramente para poder retirar cualquier tierra que esté en la superficie de la fruta o la verdura. Ok, ¿ya estamos listos? Sí, estamos listos. Ok. Vamos a hacer nuestra ensalada y manos a la obra. Ya está la ensalada de frutas. ¡Qué rico! Gracias, Areli, y gracias al Comisionado de Agricultura de Texas, el señor Sid Miller. Ahora sé que esto está listo para consumir. Uh-huh. Y recuerden, la agricultura de Texas es muy importante. Lávenlo antes de consumirlo, Texas.